Comenzamos una nueva semana muy especial a nivel astrológico porque fue el equinoccio en Libra, marca el inicio de la mitad del año astrológico y toda una serie de nuevas energías que empiezan a darse. Vamos a tener varios planetas cambiando de signo, hoy te vamos a hablar de Venus en Escorpio, que en combinación con la Luna en Géminis nos propone conexiones transformadoras. Bienvenidos al informe astrológico del 23 de septiembre del Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Ya estamos listos para hablar sobre el lunes 23 de septiembre, que como comentábamos y como hablamos en el pronóstico semanal junto al profesor Nicolás Nardi, tenemos una semana especial por varios cambios cambios planetarios que se van a estar dando. Vamos a hablar del destacado de este lunes, que es la entrada de Venus en Escorpio. Va a estar Venus en Escorpio hasta el 17 de octubre. El planeta de las relaciones, del amor, de la belleza, de la búsqueda de la armonía, va a entrar en un signo donde se llama planeta exiliado. Venus en Escorpio está en exilio y eso significa que no es una posición del todo cómoda para el planeta. Aprovechamos esta oportunidad para aclarar un poquito que a veces genera dudas. Y cuando uno empieza a estudiar su carta natal y ve que tiene un planeta en exilio, lo asocia a que es algo malo, negativo, como que mi carta natal tiene cosas malas, ¿no? No nos gusta ver eso. Así que vamos a aclarar un poco para que se pueda entender bien, porque sí hay energías eh, que funcionan de un modo más fluido, más fácil, y hay otras energías que funcionan de un modo más trabado, más incómodo, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo en el contexto general y para cada uno de nosotros representa aprendizajes muy importantes. Todo lo que está en nuestra carta natal es personal de cada uno de nosotros, es nuestra vida. Bueno, en general, cuando un planeta está en exilio, significa primero que está en el opuesto a su domicilio, el opuesto sí. a Escorpio es Tauro, allí Venus se encuentra en, en su lugar, se encuentra en un lugar que le es afín. La naturaleza de un planeta exiliado y esto lo enseña la teoría astrológica es que cuando el planeta está en exilio predomina la energía del signo por la del planeta, predomina el arquetipo del signo por encima del del planeta. En este caso Escorpio va a imponer su naturaleza a Venus. Esto ya lo enseñara y, y lo estructurara en los comienzos de la astrología científica del renacimiento como la conocemos actualmente la astrología es una ciencia muy antigua la más antigua de todas pero moline de Virefranche en, eh, a través de sus enseñanzas en el libro obra principal que quedó que es astrología gálica sistematizó un método para medir la calidad y la fuerza de cada planeta y cuando un planeta está en exilio decimos que está más débil hay menos potencia de energía allí. ¿Por qué? Porque predomina más la naturaleza del signo. En este caso, ¿qué quiere decir que Escorpio en cierta forma se impone a Venus? Bueno, que la naturaleza típica, conciliadora, que tiende a suavizar, propia del planeta Venus, en Escorpio se transforma más bien en intensas pasiones, en afectos contradictorios, en una contradicción entre, entre la entrega y la receptividad, que es algo muy propio de Venus, pero no tan propio de Escorpio. Escorpio uh -huh. es un signo eh, más reservado. Sí, también es regido por Marte. Entonces también Eso. su naturaleza es muy distinta a la de Venus. Sí que cual? puede llegar a ser complementarios uh -huh. y encontrar la armonía, pero en principio es un signo marcial, uh -huh. es muy muy, muy. activo, Escorpio y no tiene tanto que ver con la naturaleza de Venus. Pero sí que Venus en Escorpio es mucha transformación en los vínculos, en las relaciones o a través de las relaciones. Sí. Invitamos a los que tengan Venus en Escorpio, que lo sepan, que hayan visto su carta natal, que nos cuenten un poco si conocen algo de esa energía, si han visto cómo funcionan ustedes, porque ellos van a ser más sensibles ahora con Venus pasando por allí sí, también. Es importante porque tal vez estén teniendo su retorno de Venus claro. o... En este, hasta el 17 de octubre en algún momento lo van a tener y también se levanta una carta para ese momento que hay que ver qué aspectos uh -huh. tiene y sobre todo verlo sobre la propia carta natal. Pero como bien decías vos, son más sensibles a, a esta energía claro. eh, que cómo puede ser un menús en Escorpio naturalmente. Como Venus marca cómo uno busca dar afecto y también cómo espera recibirlo, puede ser y traer algo de esta energía curativa y transforma, transformadora de Escorpio, porque Escorpio es la regeneración después de las crisis. De ahí que tenemos que eh, el ave Fénix también lo representa, uh -huh. que vemos cómo es la muerte y cómo renace de las cenizas, así sí. que tiene que ver este lado más profundo de Venus en Escorpio se puede expresar así. Es como todos los signos, los planetas en los signos tienen una expresión más elevada y otra expresión eh, que depende de los aspectos y cuán consciente sea uno de la energía, cómo se va a dar. También va a marcar si está tenso en la carta o también, como recién mencionaba, si uno no es muy consciente de esta energía, si se expresa más mecánicamente, que las necesidades sociales y, y afectivas, amorosas, pueden verse obstaculizadas por un carácter más reservado uh -huh. y, y su renuncia a querer confiar, a no confiar en los demás, uh -huh. a ser más desconfiado. Entonces no se entrega al otro, algo que busca también Venus en lo afectivo, uh -huh. que lo veníamos viendo también con la energía de Venus en Libra, porque en Libra también está potenciada la energía de Venus porque Venus rige tanto a Tauro como a Libre. Igual claro. esto lo explicamos más en los cursos. Sí. Pero aquí en Escorpio se puede expresar así. Y también puede dar una tendencia posesiva. Escorpio es un signo fijo, que también, como es muy profundo, busca una entrega total. Entonces, positivamente sí, puede ser armónico, pero si no, esto de la posesión uh -huh. y dificultad para abrirse emocionalmente a los demás por esta desconfianza. Sí, hay, hay un nivel muy elevado, como vos decías, de escorpio de uh -huh. en general, que hoy es uno de los signos más mal comprendidos, sí. porque es muy espiritual, es muy místico, uh -huh. es la unión, ya en Libra es la unión visible con los otros, no por eso son los contratos, sí. las sociedades, el matrimonio, la sociedad comercial, pero escorpio es la unión profunda con el uh -huh. otro o con el mundo, es la unión profunda en alma y en espíritu sí. eh, necesita mucho más para sentirse lleno para sentirse pleno nos hace ser conscientes de esa necesidad no que el libra a veces eh, queda pendiente cada signo va completando sí. al, al que le sigue eh, entonces bueno es una naturaleza muy muy importante para indagar no la de escorpio uh -huh. y, y recuperar un poco la naturaleza positiva del signo que está poco vapuleado en general. Sí, que está más oculta. Tal cual. Sí, bueno, ejemplos de personas que tienen esto pueden buscar y estudiar sus cartas también. Está Putin, Hillary Clinton, eh, Leonardo DiCaprio, o sea, tenemos presidentes, expresidenta. Uh -huh. que, eh, que tienen Venus en Escorpio. Que eh, tienen Venus en Escorpio, DiCaprio, que es actor, y ya más profundamente en otro nivel, eh, Mahatma Gandhi, uh -huh. quien expresó también este, este Venus en Escorpio de una forma más elevada, ¿no? Y es estudiando toda su carta estaba también muy bien ¿eh? sí. Bueno, vamos a hablar ahora del tema diario, porque esta, esta energía de Venus en Escorpio va a durar varias semanas. Sí. Vamos a tener este día la luna en Géminis. La luna en Géminis da reacciones más veloces, es una luna muy dinámica, eh, mucha inquietud física y mental, mucho movimiento. Es una tendencia a funcionar algo más desde el pensamiento, estar más racionales en algún nivel, a nivel... Eh, de querer entender las emociones, es algo que le pasa mucho a, a los signos uh -huh. mercuriales, también activa el sistema nervioso, que tiene que ver sí. con la naturaleza de Géminis, por lo tanto los días de luna en Géminis son climas de más cambios, ¿sí? más cambios emocionales, porque es un signo de aire inmutable, eh, también da más necesidad de comunicarse, Podemos, esto depende obviamente siempre de cada uh -huh. uno, cómo lo recibe en su carta, pero da una tendencia a estar más expresivos, más comunicativos. Eh, también a los cambios de ánimo en general sí. y viendo los aspectos puntuales para este día. Empezamos el día con una cuadratura con Saturno, eso es un aspecto tenso, inarmónico. Saturno son los frenos, puede frenar la espontaneidad de Géminis en las primeras horas del día. Eh, falta objetividad frente a lo emocional, entonces las emociones se pueden sentir como un poco más pesadas, cierto desánimo, decaimiento, ¿no? desaliento, pero eso va a ir cambiando rápido, porque a las pocas horas la luna avanza, fíjense ahí que está muy cerquita de Júpiter, así que ya para el mediodía aquí en América y la tarde va a estar en conjunción con Júpiter, ahí se expande el ánimo, se expande la fe, puede dar un clima algo más distendido, estar más contentos o sentirnos más libres en el movimiento. O hasta más dispersos. Pero también, claro, expande todo, Júpiter siempre expande sí. todo, expande también esa naturaleza cambiante de distracción propia del signo de ser llevado de aquí para allá, Muchos, sí. mucha reactividad a los estímulos tiene Géminis, por eso son tan, tan atentos, tan, eh, tan movedizos, también tan inquietos, sí. pero por toda la configuración del día, donde predominan los aspectos tensos, hay que cuidarse mucho con la comunicación, no hablar de más o no hablar impulsivamente, sin, sin pensar cuidarse de la, comuni la comunicación confusa eh, y también sobre todo en, en las reuniones o en los, en los temas comerciales, porque Géminis mm -hmm. tiene mucho que ver con eso, eh, Júpiter tiene que ver con las finanzas. Ahora, si la conjunción de Júpiter y la Luna funciona positivamente, ahí ayuda a poder sentirnos mejor con lo que pensamos y cómo lo expresamos puede ayudar a algún tipo de transacción favorable en el día, siempre que estemos atentos a, a la comunicación y a no hacer las cosas con mucha distracción, sobre todo en actividades que tengan que ver con temas educativos, culturales, los negocios, Júpiter rige sobre todo eso. Sí, y después cuando ya avance más, para el final del día que llega... Al final del Géminis, y esta es la influencia que vamos a tener tanto para el lunes, pero también para el comienzo del día martes, claro. como mencionás vos, también varía mucho según el hemisferio, las diferencias horarias, sí. pero aquí para la Argentina ya por la noche, eh, comienza a tener esta tensión que primero estaba con Saturno, luego la tiene con Neptuno, una cuadratura va a formar, se forman dos cuadraturas, sí. ah, el signo de Virgo donde está Mercurio, que Mercurio ahí está en su regente y es una tensión desde Géminis a Virgo, ambos signos son regidos por Mercurio, y por el otro lado también a Neptuno. Por un lado, a Neptuno puede ser que aumenta la, la confusión, algo propio de Neptuno, confusión emocional aunque también da más imaginación, porque la luna también tiene que ver con lo subconsciente y Neptuno con lo inconsciente más profundo, con la creatividad, pero como es un aspecto tenso, va a expresarse como más confusión o más activo el mundo de las fantasías, también más sensibles eh, a todo lo que recibamos de, del mundo exterior. Y por otro lado, más confusión en la comunicación, porque esto se da desde Géminis también. Uh -huh. Y porque al mismo tiempo, teníamos casi al mismo tiempo la tensión con Mercurio. Que, ¿Qué trae la Luna cuadratura a Mercurio? Primero, una tendencia a estar más nerviosos. Algo que ya estaba activado por este aspecto que vos mencionabas antes, sí. de la Luna Júpiter en Géminis. Mercurio rige todo el sistema nervioso, así que aquí está más tenso todo esto. Y las emociones pueden interferir en la razón. O sea, a la hora de tomar una decisión emocionalmente, esto nos puede afectar y quita objetividad uh -huh. también. Y quita aún más la capacidad de concentración. O sí. sea, acentúa la tensión que ya venías mencionando ya en sí en Géminis. Sí, Comien los primeros días de la semana eh, comienzan con, con un clima más tenso. En, sí. en general siempre depende donde nos encuentre vemos a nivel mundial que uh -huh. la gran mayoría está presa de estas energías que se transforman uh -huh. tan fácil en, en violencia en agresividad sí. ¿no? donde no hay razonamiento donde no hay pensamiento emerge una naturaleza impulsiva destructiva si tenemos otra información, si tenemos otras intenciones y usar esa información positivamente, podemos salirnos de esos aspectos más masificados. ¿no? Y sí. para eso la astrología y para eso los invitamos a que puedan profundizar más en todo este conocimiento. Tenemos todo un curso muy ordenado, estructurado, clase a clase, para que vayan aprendiendo a interpretar todos los símbolos, empezando con su carta natal, a poder entender mm -hmm. su carácter, su destino a través de la astrología. O para los que quieran algo más personalizado, una consulta con cualquiera de nosotros, de los astrólogos del canal. Nos pueden pedir su carta astral o natal, su revolución solar para conocer sus energías para el año, o ahora que estamos todavía en el momento de los eclipses, estamos entre eclipses, estamos haciendo un análisis específico para quienes lo requieran de los dos eclipses sobre la carta natal para ver qué temas se están activando especialmente con estas energías que ya vimos en el eclipse anterior que trajo muchos cambios, ahora viene el próximo que es un eclipse de sol conjunción de una llena también muy potente, pueden ver sobre su carta natal qué desafíos le trae y qué oportunidades también de, de ver aspectos nuevos de nuestra propia vida. Uh -huh. Llegamos hasta aquí. Sí. Con el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho, de activar las notificaciones, así reciben el aviso de los videos que subimos diarios y también de dejarnos su comentario para también conocer cómo están recibiendo estas influencias. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Chao. hasta la próxima.